Buenas tardes. Eh vamos a ver hoy dentro del deste de miniciclo que que estamos haciendo sobre la pintura estadounidense, el, el segundo tema que va sobre la influencia europea, es decir, cuando eh los americanos eh se hicieron modernos, es decir, se apartaron un poco de una pintura únicamente regionalista, podríamos decir, y eh, siguieron el camino que se seguía en, en Europa. Vamos a empezar eh, diciendo que el origen del, del modernismo en, en Francia, que es donde donde comienza la pintura que podemos llamar moderna, y llamamos modernismo, pero de ahí podríamos decir el impresionismo, porque es lo mismo. El primer movimiento modernista que hay es el es el impresionismo. El impresionismo empieza en Francia en la década de 1800, 1860 cuando un grupo de jóvenes pintores, entre los que están pues está Monet, está Renoir está eh, Pizarro, está Sisley en fin, una serie de, de, de jóvenes pintores que ven que lo que se está la, la, las enseñanzas que se están dando en las academias oficiales de bellas artes están ya un poco de, de fasadas, son obsoletas y entonces eh, deciden hacer, empiezan a hacer ellos por su cuenta, una pintura nueva, una pintura mucho más libre, en lo que en lugar del de dibujo, que era lo importante durante la, la época realista, tiene mucho más importancia el color y eh, la luz. Ahí en la pantalla les he puesto cuatro ejemplos de cuatro pintores distintos, estadounidenses todos, para que vean eh una pintura que hacen ellos eh, que se distingue mucho de la de la pintura francesa, pero que al fin y al cabo es una pintura eh moderna. Estos pintores, como se presentan al Salón Oficial de París, que era la exposición más importante en aquellos momentos, y no, no conseguían que sus obras fueran aceptadas, porque para eh, poder exponer en el Salón tenías que pasar primero por, por un jurado que decía las obras que se podían exponer y las que no, y ellos no conseguían exponer. Entonces, lo que hacen, es que deciden hacer una exposición, ellos, una exposición de sus obras. Entonces, una treintena de, de, de pintores eh, exponen unas 150 eh, obras El 15, entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874. Esta fecha es importante en 1874 porque es la fecha que se considera que empieza el impresionismo. Empieza la pintura moderna, empieza el impresionismo. Esta exposición, eh, la verdad es que causó un impacto muy fuerte. porque eh, aquí les he traído la, 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 más conocida, la pintura más conocida de esa exposición, que es la de Monet, que es la que dará el nombre a la, al, al movimiento. Y entonces, si comparamos esto con una pintura realista, evidentemente eh nos parece que esto es un boceto que es como casi una una tomadura de de pelo. Y eso es lo que pensaron los eh, las personas que en aquellos momentos pasaron por esa por esa exposición. Hicieron chanzas, hicieron chistes y la hubo un un periodista que con esta con este con este título de la obra de Monet Impresión sol naciente hizo un juego de palabras y decía pues impresión, hombre, pues esto debe ser impresionante, hizo una serie de de juegos de palabras con la palabra impresión como base. Entonces la gente empezó a hablar de estos pintores que exponían ahí como los eh, impresionistas. Pero esta exposición del, del 74 no llegó a Estados Unidos. Los, en Estados Unidos eh, llegó un poco tardía la, la, el, la, el movimiento del impresionista. Realmente llegó prácticamente cuando eh, ya se había... se había pasado, es decir, cuando en Francia ya el, el, el impresionismo que era ya algo pasado de moda, eh, pues entonces que fue en, los, en la década de, 1900, de 1880, es cuando va a llegar a Estados Unidos. Y va a llegar porque en 1886 eh, un marchante, eh, Paul Durant, que era el que había encumbrado al movimiento de los impresionistas y el que había encumbrado a todos los pintores se da cuenta de que los coleccionistas ya no compran cuadros impresionistas de hecho en su almacén pues tiene montones de monet montones de Renoir montones de Sisley que no sabe qué hacer con ellos porque no tienen salida en el mercado al mismo tiempo los pintores entre ellos Monet y, y Pizarro, eh, están pasándolo económicamente muy mal. Eh, Monet ya había intentado suicidarse en la década de los 60 porque no, tenía, no, no vendía eh, cuadros, y ahora, ante esta situación, eh, este marchante, Paul Durand, decide coger 300 obras de, de esas que tiene almacenadas de los impresionistas y marcharse a Estados Unidos. Estados Unidos es un país nuevo, hay nuevos ricos y entonces él piensa que hay muchas posibilidades de que allí, que no conocen el impresionismo aún, pues pueda tener salida la, la obra. se marcha a a Nueva York, organiza la la exposición y evidentemente tiene mucho éxito, es decir, hay mucha gente, hay colas tremendas que van a ver la exposición en Nueva York y luego esta exposición tiene que pasar a otras a otras ciudades. Él consiguió vender casi todas las obras que llevó. Bueno, aquí les he traído dos, dos obras de las que se vendieron en aquella exposición. A la izquierda tienen ustedes un, un Renoir y a la derecha tienen un Monet. Los eh, mecenas eh, americanos, los Rockefeller y otros acompañantes multimillonarios compraban las obras como quien va a comprar patatas decía póngame cinco monets cuatro renoir y un eh, pizarro y así eh, se hicieron con unas colecciones que son las que hoy en día se pueden ver en los museos y en las salas de de arte estadounidenses, que, de, de aquellas compras que se hicieron en 1886 y que luego, evidentemente, se fueron, se fueron aumentando. Esta exposición, aparte de que sacó de apuros a, a, a los franceses, en el, este marchante Durand diría: sin Estados, Unidos, sin Estados Unidos me habría perdido, arruinado, después de haber comprado tantos Monets y Renoir. pero la la exposición de Nueva York me salvó. El público compró mucho y gracias a ese público Monet y Renoir pudieron pudieron vivir es decir, sirvió para eh, que los los expresionistas pudieran salir del apuro en que en que tenían pero sirvió para algo mucho más importante sirvió para dar a, a conocer esta pintura que evidentemente los pintores sí que la conocían los pintores estadounidenses porque todos los pintores estadounidenses venían a Europa para para aprender para ver lo que se estaba haciendo pero el público en general no conocía absolutamente para nada al impresionismo, y aunque en un principio también les chocó un poco, porque ellos estaban acostumbrados a una pintura realista en la que los paisajes eran paisajes eh, espléndidos, extraordinarios, las montañas rocosas, el río Hudson, y ahora estos paisajes que veían eran paisajes de ir por casa, podríamos decir, y en un principio pues le resultaba un poco extraña. Pero enseguida se acostumbran al impresionismo y es un éxito. Es un éxito tan grande que eh, el impresionismo americano, así como el impresionismo eh, francés en los años 80, o sea, empieza en el 74, en 1874, y en 1880... Ya eh, está acabado prácticamente, los pintores eh, van hay nuevas vanguardias y entonces los pintores ven que en el impresionismo no pueden dar más de sí y entonces se ascriben a otros, a otros movimientos: al fobismo, al futurismo, al cubismo. Pero, sin embargo, los Estados Unidos, eh, esta que llega a la exposición, esta llega en 1886, hasta 1920 más o menos va a durar el impresionismo. Es eh, decir, muchísimo más tiempo dura el impresionismo en Estados Unidos que en, la propia, que en la propia Francia. Esto ha sido una especie de preliminar y ahora vamos a entrar a ver... algunos de los pintores impresionistas estadounidenses. Vamos a empezar por dos pintores. Bueno, aquí les he traído unos paisajes de de estadounidenses eh, para que vean la calidad eh, de la de las obras que son muy desconocidas prácticamente, son muy desconocidas fuera de de Estados Unidos para que vean la calidad y la variedad de de las obras impresionistas estadounidenses. Vamos a ver primero dos pintores, vamos a ver cuatro pintores en total. Los primeros son dos pintores realistas, pero que hacen incursiones en el en el impresionismo, es decir, poco a poco se van pasando de la pintura realista a la pintura impresionista. El primero de los dos es William Homer. Homer es uno de los pintores más importantes en cuanto al realismo de Estados Unidos en el siglo XIX. Él hace tanto óleo como hace también eh, acuarela. Y sobre todo es el pintor del mar. Sus pinturas casi todas, bueno, todas, ¿no? Pero tiene la gran parte y es famoso precisamente por las pinturas en que refleja el mar. Pero como todos los pintores, ha estudiado en escuelas realistas y sus primeras obras son totalmente realistas. El mismo Monet, el impresionista de los impresionistas, sus primeras obras son pinturas realistas. Eh, Homer tiene dos cualidades importantes en estas pinturas realistas. Vamos a subrayar sobre todo, a ver si tengo un... No, no, no sé dónde está el... El, 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 el puntero para señalarles. Pero bueno, esta, esta, esta pintura de sus primeras obras es, trabajaba como corresponsal de guerra en la guerra de secesión eh, estadounidense. Y entonces, esta es una escena real en la que vemos un, un, oficial, eh, nada, no puedo, un oficial de la Unión que está aquí, es el que está aquí a mano derecha eh, solo, que ha, ha apresado a tres eh, soldados de, de la Confederación. Es interesante ver la psicología, cómo refleja las distintas reacciones de, de los personajes. Fíjense en los tres personajes de la izquierda, es decir, los que han sido eh, aprisionados por, por el... Mm, unionista que está a la derecha. El viejo está resignado, es una persona que ya lo ha visto todo y entonces pues está resignado mirando ahí a ver qué pasa. El joven se le ve un tanto nervioso, el que es el que está detrás del, del anciano, se le ve como un poco nervioso. Y sin embargo tenemos al primero de todos que está desafiando. Es un oficial, seguramente, de, de los Confederados y entonces lo que hace es desafiar un poco, están mirando desafiadoramente al eh, oficial de la, de la Unión. Otro cuadro también de estos primeros que tienen que ver con la guerra de secesión es este. Este, lo que está haciendo eh, Homer... es reflejar lo que ocurre en la retaguardia. Entonces vemos eh en la mano izquierda dos mujeres paseando por un bosque, a mano derecha vemos una joven si se fijan un poco en el árbol, es un árbol de esos en los que se graban las Las letras ¿no? van las parejas y graban un corazón con las, con las iniciales de los nombres. Sin embargo, aquí no hay hombres ni en la izquierda ni en la derecha. Entonces lo que nos está dando a entender eh, Homer es precisamente eso que los hombres están en la guerra y son lo único que queda son eh, las mujeres. Vamos a pasar ya a una obra. Ya podríamos decir que es impresionista totalmente. Es impresionista, eh, ya eh, muy interesante si vemos la, la composición, son cuatro bandas. Siento no tener el, el puntero porque yo le señalaría, pero no sé dónde está el puntero aquí. Bien. Hay cuatro bandas, una de ellas es el cielo, después vemos la banda que es el mar y la banda de la tierra, de la arena. Lo que es más interesante en este caso, eh, más que los niños, que vemos a los niños no bañándose porque si se fijan están vestidos completamente, sino niños que están jugando, mojándose los pies, aunque claro, se mojan muchísimo más, pero lo que es importante es el reflejo. Fíjense ustedes en la parte de la, de la arena, la arena mojada, cómo se reflejan los niños. Si pensamos un poco y hacemos memoria, esto nos traerá algún recuerdo, sobre todo aquí en Valencia, nos traerá el recuerdo de los niños en la playa de Sorolla, que con los reflejos también en la en la arena mojada. Eh, lo de Sorolla tardará aún 40 años en, en llegar, esto es mucho eh, antes de lo de, de lo de Sorolla, pero bueno, es el mismo estilo, es los niños en la playa y sobre todo los reflejos en la arena. Fijaros también en el modernismo que tiene este pintor Homer a la hora de, de encuadrar las, la composición. Eh, fíjense que parece que las niñas que están a la izquierda se estén marchando del cuadro, ¿no? Se estén, se estén marchando. Y sin embargo, mano derecha tenemos como el cuatro quintos. Ah, gracias. gracias. Es que me están trayendo el, el, el. Y así yo puedo señalar. Gracias. Es que me gusta señalar cosas. Si sí, ya está. Sí. sí. ya va, bien, muy bien así mucho mejor porque yo puedo señalarles lo que quiero en lo que se fijen entonces ya hemos dicho las niñas estas que están aquí al rincón como si se estuvieran marchando y sin embargo cuatro quintas partes del cuadro está en blanco, esto evidentemente en la época eh, realista hubiese sido imposible que algún pintor se le ocurriera hacer estos, estos encuadres, estas, estas composiciones, sin embargo ahora vamos a ver composiciones muy pero muy interesantes también. Aquí vemos estas señoras paseando por las dunas. De nuevo, todos estos cuadros nos están recordando a Sorolla eh, en, en una época distinta, ya les digo que son como unos 40 años antes de lo de, de lo de Sorolla, pero el tema, los temas son los mismos. Mujeres, señoras, paseando con sus sombrillas por la, por la orilla. Todos estos tienen ya el ambiente ese impresionista, aunque ahora veremos luego cómo cambia otra vez Homer y pasa a la pintura realista, pero hace algunas incursiones en los temas impresionistas. Fijaros en la luz. La luz es también muy importante en el impresionismo y evidentemente Homer tiene mucho cuidado en la luz. Y este es uno de los que están más bonita la luz. Es la luz del atardecer. Fíjense las sombras como viene hacia aquí porque es la luz del, del atardecer que está bañando a estas chicas que se acaban de salir del, del agua y vemos cómo el sol se refleja en los bañadores mojados. Bañadores que por otra parte eh, nos dicen cómo era la moda en aquella época y la moda de los bañadores la verdad es que van mucho más vestidas con los bañadores que cuando eh, van vestidas de, de calle. Dentro de los detalles de Homer pues tenemos el perrillo eh, que no sabe qué hacer si mojarse, si no mojarse, si venir, si no venir, hay todo nervioso. De nuevo, el mar, en este caso, se llama eh, El viento se levanta, tiene el nombre de este cuadro, y entonces vemos un paseo que en un principio era un paseo tranquilo en una barca, llega el viento, y fíjense cómo, aunque todos los. Eh, que iban en la barca, se han puesto ahí para hacer contrapeso, pues eh, el viento está tirando a la barca, igual que este velero de aquí lo vemos. Fíjense aquí como el horizonte está muy bajo para presentarnos el cielo con las nubarrones y con esos ojos que se abren entre las nubes, uno de los cuales ilumina eh, la, la barca. Hace otras pinturas, pero no me interesan tanto. Me interesa esta. Este es un retrato interior. Es el único retrato que vamos a ver de Homer. Aquí en la pantalla lo vemos tremendo de grande, pero las, las medidas reales son 31 centímetros por 47. Es un cuadro eh, que refleja una joven de negro. No hay nada más que ella, fíjense, la pared y el suelo son todos del mismo color, prácticamente eh, se, se confunden. Si no fuera por un poco el rodapiés ese, ese que vemos, y lo que eh, trata de hacer es la soledad, trata de reflejar la soledad y la melancolía de, de esta joven que tiene en la cabeza, no sabemos si está pensando. o si estaba le, le, leyendo y se ha quedado como adormilada y para reforzar un poco esa melancolía y esa tristeza que decíamos si se fijan aquí en el suelo verán una rosa una rosa que tiene alguno de sus pétalos sueltos En la composición de esta obra se parece a una mucho más famosa que usted, muchos de ustedes conocerán, que es la madre de Whistler. Es uno de los cuadros más famosos dentro de la pintura estadounidense. Pero volviendo al mar e a Homer. Homer se traslada a distintos puntos de de las costas cercanas o de Inglaterra, en este caso, se va a un pueblito de Inglaterra que se chama Cullercors en el mar del norte y entonces aquí va a pintar las costumbres de deste de pueblo de pescadores sobre todo va a centrarse un poco en la, en las mujeres las mujeres como ayudan a los pescadores me voy a repetir pero de, de nuevo es parecido a lo que hace eh, Sorolla cuando están las mujeres, las pescadoras, esperando que lleguen las barcas con la pesca para ponerlas En sus cestas, estas cestas que, que llevan, y llevarlas a vender. Evidentemente, el, la luz es completamente distinta, porque aquí estamos en el Mar del Norte y Secoroya está en el Mediterráneo, pero los temas son los mismos. Eh, son acuarelas, o sea, todo lo que vamos a ver ahora son acuarelas, porque el, indistintamente eh, Homer hace acuarelas o hace eh, óleos. De novo las pescadoras en este caso lo tienen más difícil porque eh, se ha levantado una tormenta y vemos que el barco está prácticamente naufragando y es difícil que hoy consigan vender el pescado. Aquí De nuevo vemos a unas, una familia sin el marido porque, bueno, están esperando el barco, están esperando que llegue el barco con el padre y el marido y se van ahí a la escollera para, ver, para verlo llegar. Y por último, dentro de esta serie de acuarelas del, de este poblado del Mar del Norte de Inglaterra, vemos a esta joven. esta joven con una especie de de corneta. Esa corneta, fíjense el fondo, como es muy blanco porque es un día de niebla, es un día de niebla en el que no se ve absolutamente nada y en el que es una costa rocosa una costa muy rocosa y en el que es fácil que haya eh, naufragios. Entonces lo que hace esta joven con la corneta es recorrer los acantilados tocando la corneta por si hay algún náufrago que sepa hacia dónde tiene que dirigirse. De nuevo, Homer va seguindo con el mar, pero va a cambiar de de espacio. En este caso, lo que quiere enseñarnos es la lucha del hombre contra las fuerzas de la naturaleza. Entonces nos va a presentar una serie de, de cuadros en la costa de Maine, al norte de, de, de Estados Unidos, de Estados, la parte más norte de Estados Unidos, y que eh, va las, todas las escenas que vamos a ver son escenas que tienen relación con el, con el naufragio. En este caso, fijaros también la luz que entra por alguno de estos ojos de la, que, que se abre entre las, entre las nubes, cómo se refleja en la ropa mojada de estos dos marineros, que lo que están haciendo es ni más ni menos que situar dónde está el barco, porque eh, corre peligro de, de hundirse y entonces si tienen que enviar una señal, saber exactamente dónde está la última vez que, que sacaron las, las concretas, o sea, las, la latitud de dónde estaba el barco. Aquí la tragedia ya ha ocurrido. La tragedia ya ha ocurrido y vemos el barco que se ha hundido aquí y cómo desde este otro barco lo que hacen es lanzar una barca para ir a salvar a los náufragos es importante, pasa que yo no no me entretengo mucho en los detalles, ver bueno, pues los reflejos, eh cómo pinta el el el, el mar, eh la, las expresiones de los distintos marineros que que aparecen ahí, porque el eh, es eso, es es una lucha una lucha eh, del hombre con la naturaleza en la cual tiene el hombre todas las de perder, sobre todo en aquella época sé que no habían todos los adelantos que tienen hoy en día. Y por último, tenemos un rescate, un rescate en que no vemos barcos, vemos únicamente una especie de maromas que han montado para poderlos eh, ir pasando por ellas. No sé si en la pantalla se verá o no se verá. Pero eh, Homer era muy muy cuidadoso en los detalles y entonces eh, esta joven si se fijan tal vez sí que puedan ver las gotas de agua que se escurren de los dedos yo en mi pantalla sí que las veo supongo que ahí también, con un poco de esfuerzo, sí que podrán verlas. Es decir, son detalles mínimos, pero detalles importantes. Es muy, cuidadosa, muy cuidadoso en los detalles. Exactamente igual ocurre con esta maroma, en que también vemos cómo se van escurriendo las, las gotas de, de, de agua. De nuevo vamos a dar un salto sin salirnos del, del mar, vamos a dar un, un salto en el que vamos a ver eh, un paisaje completamente distinto. De nuevo, vamos a entrar en, el, en el impresionismo, una, una entrada otra vez en el impresionismo en cuanto a la luz, en cuanto a, al color, en cuanto al, al dibujo. Son también casi todas ellas eh, acuarelas y están hechas pues, en Bahamas, en las Bermudas, con lo cual él lo que quiere es darnos a entender las distintas posibilidades que tiene el mar, eh, el mar eh, no, 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 no nos defrauda nunca porque siempre es es distinto y entonces aquí en estas acuarelas que vemos las distintas eh posibilidades que nos da la luz fíjense en la luz, esta luz es una luz ya completamente distinta a la que hemos estado viendo antes, evidentemente son otras latitudes. Pero también hay tragedia. Vamos a ver ahora enseguida también la tragedia en estas aguas que en un principio no las pone muy tranquilas. Aquí los pescadores lo que están pescando, son, lo que están recogiendo son esponjas, en un mar tranquilo, el cielo azul, las palmeras. Pero El mar también cambia, también cambia, también hay tormentas distintas de las que hemos visto antes, pero también hay la tragedia, también las fuerzas de la naturaleza están en contra del hombre. Y aquí tenemos un marinero solitario en esta barca que ya no le queda nada. El timón se le ha roto, se le han roto todas las velas, y entonces está él solo ahí en medio del océano, pero tiene además de la naturaleza, algo que también tiene que ver con la naturaleza, evidentemente, pero son los tiburones. Está rodeado de tiburones, por lo tanto no tiene escapatoria posible, es lo que nos está más o menos diciendo, o tiene la tormenta o tiene los tiburones. Si se fijan aquí, al fondo, vemos... Un barco, un barco que, debido a la altura de las olas y a la lejanía de, de este barquichuelo del pescador, eh, no lo ve, no lo ve, pasa de largo. Y el pescador, si se fijan, está pendiente en este momento de los tiburones y tampoco va a ver el barco. Por lo tanto, eh, la tragedia se está anunciando. Eh, fíjense, aquí eh, tenemos. A veces él dedica mucho trozo, mucho espacio al cielo y en otras ocasiones como en esta, todo el espacio está dedicado a la, a la, al mar. Y este sería más o menos el final de la tragedia. No sabemos si de esa tragedia o de otra, pero en fin, ese sería, el título es después de la tormenta y ese sería más o menos, el mar vuelve a estar en calma, pero la tragedia ya ha sucedido. Lo que nos interesa eh, es es eso es ver el eh, cómo pinta las distintas eh, estados en que en que el mar puede presentarse ante ante el hombre. En este caso ya les digo que son acuarelas lo que nos está dando. Y para terminar con Homer vamos a ver dos obras muy tranquilas, muy tranquilas. Dos obras preciosas. Fíjense, la luz en este caso ¿eh? es la luz de la luna. No hay otra iluminación, nada más que la de la luna, luna llena, que ilumina el cielo, que se refleja en, en el agua en una noche de verano. Bueno, podría ser de cualquier etapa, porque no sabemos, pero hay un detalle que nos confirma que es una noche de, de verano y es que la joven lleva un, un abanico. Esta, eh, esta cuadro se presentó en la Exposición Universal de, de París y recibió la medalla de, de oro y además luego fue comprada por el, por el gobierno francés. Para terminar esta, que es muy parecida también una noche de verano, la luna, en este caso no vemos a la luna, pero sí que podemos ver el reflejo. Vemos aquí a un grupo. que no le da la luz y entonces no sabemos lo que hacen, pero como vemos a estas dos jóvenes bailando, suponemos que los hombres que aquí vemos están de alguna forma tocando algo de música y ellas dos se han puesto a bailar. Vamos a ver al segundo de los pintores realistas que queríamos ver. En este caso se trata de Thomas Ekins. Thomas Ekins, de nuevo, es un pintor realista que hace algunas incursiones, menos que, que las, de, las de Homer, en el, en el impresionismo, pero es uno de los mejores eh, pintores realistas. Lo que vamos a ver no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. En un principio, Thomas Ekins lo que hace es una obra... Eh, muy, muy casera, muy de las costumbres de, de un poblado marinero. Pero sin embargo los encuadres son unos encuadres muy modernos. Este encuadre, por ejemplo, tomado muy de lejos, que no es normal, aquí están una serie, aquí hay una serie de hombres, y si se fijan, lo que tienen son redes, están remendando las redes. Y los ha cogido de muy lejos, normalmente estas escenas de, 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 con las redes suelen cogerse en un primer plano, pero no, él coge un gran plano, coge un gran plano en que los hombres quedan muy pequeños, el protagonismo casi que lo tiene este árbol de aquí, y aquí en primera plana pues pone unas ocas que van por el campo. Otra obra que también de las costumbres del pueblo marinero en el que él vivía, que es la, aquí es la llegada de los, de los pescadores y la gente esperando, en este caso, recoger la pesca. El mismo, lo que pasa es que como hay tanta diferencia entre una luz y otra, eh, para que vean la diferencia de, de la luz, de esta luz y de, y de esta luz, les he traído los dos para que para que lo vieran. Pero eh, lo más importante en GX va a ser, a él le gusta, eh, en lugar de los paisajes, que hasta ahora es lo que hacían los, los realistas americanos, los, los del río Hudson, por ejemplo, o los pintores de las montañas rocosas, él cambia. Y en lugar de paisajes, lo que le interesa es la figura humana. Le interesa la figura humana. Y para ello lo que la 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 refleja sobre todo es en el en el deporte. Él le gusta también la fotografía. Entonces le gusta la fotografía de dos formas, como una forma más de del arte y también porque le sirve para realizar sus obras. fíjense ustedes, aquí tenemos la fotografía. claro, sería imposible tener a estos dos jóvenes mucho tiempo para poder captar todos los movimientos y los músculos y todos los detalles fisiológicos. Sin embargo hace la foto y después tranquilamente lo que hace ya es pasarlo a la, a la pintura. Él le hacen un puesto, de, de profesor de fotografía precisamente en una, en una academia y entonces él en esa academia eh, va a hacer eh, las mujeres en aquella época no podían asistir a las clases de, en que hubiesen modelos desnudos. Lo mismo fuesen mujeres que fuesen hombres los, los modelos desnudos. Entonces, Homer vio que bueno, digo perdón, Homer, no, Ekins vio que, que no había por qué las mujeres no, no pudieran conocer el cuerpo de un, hombre, de un hombre desnudo. Y entonces hace una especie de, de folleto en el que eh, los hombres están desnudos y que va dedicado a que las mujeres puedan apreciar también el cuerpo del hombre. Eh, se pueden imaginar que en aquella época rápidamente la, la academia lo despide. Vamos a ver las, los deportes que hemos dicho que él se interesa y vamos a ver si que tienen algo de impresionistas en cuanto a la luz, Él, él capta la luz, aunque no es un pintor impresionista, pero capta la luz igual que los impresionistas. Le interesa la luz en las distintas etapas de horas del día o en las distintas etapas del, del año. Y las primeras obras de, de deportes son de, del río, porque él, él vive al lado de, de este río en el que se hacen muchas regatas, y entonces sus primeras obras son muy del río y este sí que es un tema muy de, de los impresionistas, el río, el agua, los reflejos, los puentes también son todos temas que aunque el acabado no es impresionista pero sin embargo el tema y la forma de realizarlo sí que lo será. De nuevo tenemos otro remero y un reporte que en aquella época en Estados Unidos es muy importante, tiene mucha, mucha afición, es el boxeo. El boxeo en muchas películas lo hemos visto y sobre todo lo que le interesa a Ekins en este momento es aparte, bueno, aparte de, la, de la fisiología, de, de las figuras, de los, de los contendientes, le interesa el ambiente, ¿Eh? Fijaros el ambiente en el que el boxeo va gente de todas las extracciones sociales a ver los partidos de, de boxeo. Y él le gusta reflejarlo en, en estos cuadros, aparte de ver a los jóvenes. Pero los cuadros más famosos de Gross son estos dos que vamos a ver ahora. Gros En esa afición que tiene por la por la figura, estudia anatomía, se matricula en una en una academia y entonces estudia anatomía. Y En el año 1875, en que se conmemora el centenario de la independencia de Estados Unidos en Filadelfia, que es la ciudad donde él vive, se va a hacer una gran exposición que va a ser la primera gran feria mundial que se hace en Estados Unidos. Entonces él Decide de hacer algo que tenga relación con la ciudad de Filadelfia y en Filadelfia la clínica de este doctor, la clínica del doctor Gross, era muy famosa. Es un cuadro magistral. Está considerado como uno de los mejores obras de la pintura estadounidense en toda la historia del arte de la pintura estadounidense. Fíjense. En los detalles yo les he traído aparte de del cuadro en concreto, les he traído esta imagen. Además, es muy interesante porque eh, normalmente no se hacían en obras de arte en que se estuviera realizando una operación en vivo. Aquí el doctor Gross está realizando una operación en vivo, no está haciendo una autopsia o viendo un cadáver y viendo las partes, no, es en vivo como está a, a reflejando la, la obra. Exactamente sabemos cuál es la operación que está haciendo. Está haciendo una osteomielitis. La osteomielitis consistía en un problema del hueso. Entonces, en, les, los huesos tenían una enfermedad, y entonces normalmente lo que se hacía era cortarle, cortar por lo sano, cortarle la pierna a persona, la persona que padecía, y ya está. Pero este doctor hace eh, una operación para salvar la, la pierna que lo más, el, 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 a la más cantidad de gente, de gente posible. Fijaros en la, el realismo. fijaros en en los detalles, fijaros, eh, por ejemplo, eh, la, la 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 sangre, él tiene la mano con el bisturí ahí en la sangre mientras sus eh, ayudantes están terminando de hacer lo que él ha empezado. Fíjense Por ejemplo, este joven que lo que tiene es una sierra, está cortando el hueso. ¿eh? Y vemos de nuevo, eh, este de aquí lo que está es con la anestesia. ¿eh? Y este está ayudando a abrir la herida para poder llegar hasta el hueso. Bien, evidentemente eh, esta obra causó una controversia a la hora de, del jurado que tenía que elegir si se eh, exponía o no se exponía porque le parecía que era una obra demasiado fuerte ¿eh? y que podría impresionar mucho a la, a la gente. Finalmente no se expone en la exposición eh, oficial, pero sí que se expuso en un, en un hospital. Un detalle. Es que este es el propio Ekins eh, que está ahí dibujando o escribiendo para luego llevarlo al cuadro, a lo que está viendo. Les he traído esta comparación con la obra más famosa de, de lecciones de, de anatomía, que es la obra de Rembrandt. La obra de Rembrandt es de 1633, es decir, hay 250 años entre esta obra y esta. Pero si se fijan ustedes, lo importante de las dos obras es lo mismo. Por una parte, el tema, en este caso, es la disección de un cadáver con el profesor que está dando la, la lección magistral y los alumnos que están alrededor. Y lo importante es la luz, ¿eh? son el claro oscuro que tiene aquí Rembrandt. Fijaros como X no tiene nada que envidiar a la obra de, de Rembrandt. Su obra también, la importante, es la reflexión entre la luz y la oscuridad. Y también el tema es el mismo. Vemos al médico aquí y a los ayudantes alrededor. Lo que quiero decir es que a veces damos mucha importancia a obras antiguas del pasado, como por ejemplo este Rembrandt, que nadie le quita su mérito, pero sin embargo, esta obra, ¿cuánta gente conoce esta, esta obra tan importante dentro de, de la historia de la pintura de, de Estados Unidos? Entonces, eh, lo que quería es darle relevancia, relevancia, porque a mí me parece tan magistral esta obra como esta. Quitando únicamente los 250 años que la separan. Dentro del mismo tema, 13 años después, eh, otro profesor, el profesor Amnio, va a realizar también una operación, va a representar a Ekins, al profesor Amnio haciendo una eh, obra en, en directo. Bueno, se me ha olvidado en, en leerles algunos detalles de lo que decían los críticos de la época de la obra anterior. Me parece interesante leérsela y se la voy a leer. Decía un biógrafo del, del pintor, ningún artista desde el Renacimiento había superado tales desafíos en la disposición de las figuras y la acción. o había composto unha obra de tal alcance intelectual y metafísico. Y el crítico de un periódico decía: "Este retrato del Dr. Gross es un gran trabajo. No conocemos nada más grande." que nunca se haya ejecutado en Estados Unidos. Es decir, todas las críticas de la época, aunque tuvo alguna controversia por lo, lo, el realismo, demasiado realismo, pero reconocieron que era una obra extraordinaria. Vean ustedes aquí y vean aquí, y verán dos diferencias importantes. En esta segunda, que son 13 años después de la, de la primera, vemos la misma, es decir, también un profesor haciendo una, una intervención en vivo delante de, de los alumnos. En este caso, lo que está haciendo es una masectomía parcial, sí, una mastectomía parcial, es decir, están a una mujer en el pecho haciéndole una, una operación. Fíjense, evidentemente, la mujer está, lógicamente, eh, medio eh, desnuda, pero quería, antes de fijarse en eso, quería que se fijaran en que en este caso los médicos llevan bata blanca, es decir, ya vamos adelantando un poco en cuanto a las condiciones higiénicas y solo han pasado 13 años. Pero otro detalle importante es la enfermera. En este caso también vemos que ya las mujeres participan en los hospitales como, como enfermeras. Pero este cuadro fue muy muy criticado, si el otro se había criticado por el realismo, en este caso eh, se debate porque vamos a ver les voy a leer. Dice, "Es una mujer parcialmente desnuda." Observada por un grupo de hombres, aun teniendo en cuenta que son, que son médicos, fue muy polémica. El historiador de arte Lubin aseguró que la obra, fíjense lo que decía este señor sobre la obra: dice, la obra tenía trasfondos psicológicos y sexuales. La representación de la masculinidad subyugando la feminidad. parece un componente esencial desta obra. Es decir, verían veían algo sexual, a lo mejor algunos feministas de hoy en día también lo podían ver en esta obra en que hay una mujer semidesnuda rodeada de unos hombres que evidentemente la están mirando porque están haciéndole Una, una operación, pero eh, de, hablaba de la masculinidad subyugando la feminidad y que parece un componente esencial de esta, de esta obra. Por otra parte, el periódico, un periódico decía que X no sabe reconocer dónde detenerse y cuáles son los límites entre la belleza del desnudo y la indecencia del desnudo. Es decir, esta mujer ahí operándose les parecía una indecencia. Aquí les he traído un detalle. Este aquí también es Ekins que se retrata. ¿eh? Fijaron, normalmente. Además, fíjense que la mujer está medio tapada, solo tiene descubierto lo que es imprescindible que tenga descubierto. Aquí está el anestesista y los detalles de las batas blancas de Que ya la higiene va entrando en los hospitales. Pero X va a tener muchos más problemas porque al principio dijimos, vimos las fotografías De eh, los luchadores, que hacía las fotografías de los luchadores para luego hacerlos. Pero no solamente eso, sino que a partir de 1880 aparecen los desnudos integrales masculinos. Él eh, normalmente hacía fotografías para luego hacer las pinturas, pero el caso es que aparecían los desnudos, como por ejemplo este de la Arcadia. El, bueno, el, el título del cuadro es la Arcadia. Aparecían hombres y a veces también la mujer. mujer de X participaba en ellos. Les he traído de nuevo una fotografía y el resultado de la, de la fotografía. Una serie de hombres normalmente eh, bañándose en, una, en un río, eh, jugando, unos nadando, otros jugando, fíjense, aquí en el, en el agua hay un perro y entonces estos de aquí pues, lo que hacen es que este le tira cosas y estos juegan, es decir, una obra de lo más inocente, de los más, podríamos decir, jóvenes disfrutándose de un día de verano en el río. Evidentemente, la obra también causó, eh, no solo esta, sino muchas de las que hizo de desnudos eh, masculinos, pues causaron problemas en X. En eh. Estamos en una época victoriana donde una sociedad heterosexual no podía eh, ver esto como una cosa eh, normal. Para finalizar, algo que no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora, y es retratos. También hizo retratos X. ¿eh? Y aquí es un retrato, un retrato múltiple, sobre todo es el retrato de su padre. Y lo que me interesaba, aparte de que vean ustedes el retrato, es la luz. Es la luz. La luz entra por una ventana situada a mano derecha. Y cómo la luz se refleja, no solo en los rostros y en el. en el ajedrez. sino también fíjense en esta mesita auxiliar donde hay una serie de elementos de cristal que vemos el reflejo de, de la luz vamos a ver ahora a dos pintores completamente distintas porque ya son dos pintores plenamente impresionistas si hasta ahora hemos visto pintores realistas que a, a veces hacían algo De, de impresionismo porque evidentemente no se puede de un salto pasar del realismo al impresionismo sino que ha de haber unos pasos hasta que el pintor pues, cambie totalmente de, de su obra. pues ahora vamos a ver a dos pintores que ya son impresionistas desde, desde el principio y que eh, no solamente son impresionistas importantes en estados unidos sino que logran que su obra como impresionistas eh, sea reconocida en Europa. Aquí tenemos al primero de ellos, Julian Merritt. Bueno, todos estos pintores venían a Europa para, para aprender, para visitar las grandes, eh, los grandes museos importantes y copiar, y eh, a su paso por las distintas ciudades, pues siempre aprovechaban para pintar. En este caso tenemos Venecia, que era un punto de destino seguro, y tenemos pues, un par de obras dedicadas a Venecia. Aquí eh, Merritt Chase viene a España y entonces reconocerán ustedes en esta obra a Velázquez. Es uno de los bufones de Velázquez. Bueno, lo he traído para compararlo con este retrato que Merritt Hace de un amigo suyo de Whistler, un pintor, el pintor Whistler, y que está eh, la influencia de Velázquez es muy grande en la obra de, de Merritt, en los retratos sobre todo, y en este está clarísimo un poco la postura y los fondos, sobre todo este fondo que hace eh, Velázquez en que no sabemos dónde acaba el suelo y la pared y que luego Merritt lo va a hacer exactamente igual. Merritt eh, se casa, tiene nueve hijos y entonces hace una pintura Como muy casera, impresionista, son temas impresionistas. De todas formas, así como en un principio el impresionismo estadounidense lo que hace es copiar un poco lo que hacían los franceses, con el tiempo lo que hacen ya es reflejar la vida de Estados Unidos en, 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 sus, en sus obras impresionistas. Y aquí vemos distintos interiores, eh, este. A mí este me gusta mucho, porque es muy moderno. ¿eh? fíjense lo moderno que es las sombras, ¿eh? las sombras que vemos aquí, el reflejo de, 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 de la luz y vemos estos eh, prados de amarillentos. Vemos el contraste de, de la niña de blanco con, con la silla en la, que está, en la que está sentada. Es muy moderno, es un, un cuadro. Con un, una terminación, un acabado muy moderno. Este es un clásico. El, volviendo a Sorolla, Sorolla tiene un cuadro muy parecido de su mujer leyendo el, el periódico. El tema es impresionista, pero sin embargo, el acabado es un acabado muy realista. Muchas veces eh, Merritt lo que hace es eh, las dos cosas: por una parte, Cosas que, que son detalles impresionistas y por otra, cosas muy acabadas, talmente del realismo. Un interior, ¿Eh? aquí vemos también una imagen muy impresionista con la mujer, eh, la cantidad de detalles, de barcos, el agua, los perros, fíjense, los dos perritos, todos estos detalles pintados. Con el, no está muy dibujado, aunque lo veamos, es el color, más que el dibujo, lo que se dibuja aquí es con el color. No vemos esos acabados perfectos que se hace cuando se hace con, con dibujo y no con el color. Igual que este interior, ¿eh? en que hay muchas cosas que están, que dicen, Ay, ¿esto lo vemos bien o es pues que no lo vemos bien. No, es que están hechas así adrede por el, por el pintor. Y hablando de encuadres, aquí tenemos un encuadre de esos, como veíamos al principio, en el que se deja una gran parte del, del espacio sin, sin cubrir. Es interesante también la luz, evidentemente, en todos, en todos ellos. Y es interesante la combinación de colores. Fíjense estos colores azules, este árbol que tiene como unos colores azulados, que es son parecidos a los del, de los del cielo, estos unos colores más marrones, es decir, unos contrastes y sobre todo los contrastes de las sombras sobre la hierba eh, verde. Aquí tenemos un pastel en que hace un cuadro totalmente de factura impresionista, está todo totalmente disdibujado en este campamento árabe. Hay una moda en esta época en, en Francia que se extiende a los distintos países y evidentemente llega también a Estados Unidos, que es el japonismo. Se la, la cultura oriental, sobre todo la cultura japonesa, llega A Estados, a Estados Unidos, primero a Francia, en una gran exposición de pintura oriental que hay, y luego los pintores estadounidenses que pasan por, por París se la apropian también. Y aquí vemos esta escena totalmente impresionista en, en, de playa, pero fíjense cómo las sombrillas son sombrillas que tienen esos dibujos japonesistas que vamos a ver mucho más adelante otro encuadre de esos que son imposibles, un poco anteriores. Fíjense a quién se le podría ocurrir pintar toda esa cantidad de, de sillas. Son temas totalmente, eh, podríamos decir, modernos. Hemos dicho que el modernismo empieza con el impresionismo, son temas totalmente modernos, en que se ha acabado el verano, este cuadro me parece que se llama El fin del verano o algo parecido, y ese fin de verano se representa pues recogiendo las mesas y las, y las sillas, y esta joven que parece que esté como despidiéndose de del verano, va completamente vestida de ciudad ya, no va vestida como si estuviera en la playa, que llevaría a lo mejor una sombrilla o otro tipo de, de sombrero, sino que se está como despidiendo. Algo muy típico de los impresionistas sería los reflejos, los puentes. ¿eh? Recordemos, por ejemplo, los puentes que Monet está aficionado a ellos, los puentes y los reflejos de los puentes sobre el agua. Merritt lo que hace también es algo que él lo hace él por primera vez y es pintar el Central Park. El Central Park es un, es un parque que tiene las dos partes. Por una parte, un, un, muy agreste, como si fuese el campo más que, más que un parque, y por otra parte, las cosas típicas del, del parque. Merritt usa mucho a sus hijos para, para hacer contrastes. De, de, de los paisajes que pinta. Bueno, no son paisajes exactamente, pero bueno, de las cosas, en este caso del parque, del Central, del Central Park, vemos un espacio también muy vacío y la niña de blanco, que es lo que nos atrae la vista. También estamos viendo algo, algo para que servían muy mucho los parques y era para que las niñeras eh, llevaran a los niños a, a jugar al parque. Eh, sabemos que esta personaje puede ser una niñera, pues porque parece que lleve como un delantal normalmente llevan esa especie de de delantal que las distingue. De nuevo, otro paisaje que hemos visto en muchos impresionistas, una joven remando ella sola en un en un lago y fíjense la forma de tratar El agua, ¿eh? el agua está moviéndose poco, pero vemos cómo se está, se está moviendo. De nuevo, otro paisaje del mismo estilo, un gran trozo espacio en blanco y esta joven que parece que esté esperando a alguien, por eso nos está mirando a nosotros, esperando que llegue alguien con el que ha quedado. El parque, vemos la el estanque donde los niños juegan con las barcas. pero también eh, va a pintar eh, paisajes realmente agrestes. él tiene una casa en long island y entonces esa casa está en unas dunas, ¿eh? un paisaje que parece un poco anodino, parece poco interesante, pero que a él le gusta. está alrededor de su casa y lo va a pintar mucho. normalmente hace, pone figuras. eh, que contraste un poco con lo que vemos de nuevo. Vemos a la niñera, que parece la misma, va vestida igual, con un gorro rojo y esto, con la niña eh, eh, ahí cuidándola. Aquí usa a su familia como contraste. Se lleva a toda la familia, la coloca aquí, con esos vestidos blancos que contrastan con la hierba y da un toque rojo Para que, que nos fijemos en el centro, esto sería como el centro de la pintura, para que nos fijemos un poco en ese momento. De nuevo, sus hijas y su mujer paseando, en este caso vemos el mar al fondo, un trozo de cielo muy espacioso. En aquellos momentos se había puesto de moda y la había puesto de moda. Eh, Fortuny eh, los, eh, los estudios Fortuny tenía un estudio que era una amalgama de cosas que había ido recogiendo de Oriente de sus viajes lo mismo tenía tapices que tenía alfombras que tenía cerámicas, que tenía instrumentos musicales y se ponen de moda el que los pintores tengan esa especie de, de estudios eh, Merritt tiene su estudio en un barrio muy famoso de Nueva York, el Greenwich Village, que está en el centro de, de Nueva York. Y ese estudio lo va a hacer como del estilo de, del de fortune, es decir, lo va a llenar de, de cachivaches. Y además, ese estudio va a ser un encuentro de artistas y personajes de la, de la época. Algo muy importante en Merritt es el retrato. Aquí tenemos un autorretrato muy interesante. Fíjense el fondo neutro, la paleta, un detalle de la flor que lleva en, el, en, el, en la chaqueta. Seguramente debía estar muy orgulloso de su mostacho porque nos lo pone de, de perfil la cara para que lo podamos ver muy bien, ese precioso mostacho que representa ahí. Bueno, esto es un cuño de alguno de los sitios por los que ha pasado el cuadro y se lo han puesto, pero no tiene nada que ver con lo que hace Merritt. Este, este es un cuadro que tuvo mmm, Mucha importancia, se llama La joven, La joven huérfana. Este, este cuadro lo envió también a una exposición en, en Bruselas y en Bruselas fue muy elogiado. Fue tan elogiado, decía un crítico, como una obra fascis, fascinante que supera las mostradas por los impresionistas del viejo continente, es decir, Considerarán que superaba lo que hacían los impresionistas franceses. Fijaros también en, en el color. Eh, aparte de la, la joven vestida de negro para que resalte, sin embargo, el sillón y la pared casi se, se confunden. Parece que haya estado llorando porque tiene en su mano una especie de, de pañuelo. Pero es un retrato precioso, tanto en el tema como en el acabado, como en la luz, como en el colorido. Es un gran retratista. Aquí tenemos de nuevo otro retrato. Os he traído el retrato, primero el retrato entero, ¿eh? es esta dama, y después el retrato para que vierais los detalles de lo acabado que. que está, es decir, este cuadro eh, entraría máis dentro do realismo que del impresionismo por lo acabado que vemos, sobre todo, pues, el el detalle del de los encajes. Dentro de esa moda del japonismo que vimos, solían tener los pintores kimonos con los que vestían a sus, a sus mujeres, a sus modelos, para luego retratarlas. Este es un retrato precioso. ¿eh? El, el color del el kimono rojo contraste con estas flores blancas y ese, ese fondo neutro marrón para que, que veamos. El cuadro se llama Flores de de primavera. Bien, eh, es que eh este pintor que vamos a ver ahora nos faltaba únicamente nos faltaba del del que acabamos de ver los retratos que estábamos que estábamos viendo este retrato este otro retrato. Aquí ha retratado a su mujer y a su hijo vestido con el típico traje japonés, es una, una monada de criatura. Aquí vemos una modelo, otra modelo con kimono, y hace también desnudos. Fijaros en los desnudos, en que en los desnudos lo que hay es un contraste entre el realismo de los cuerpos y los fondos que son totalmente impresionistas porque están totalmente difuminados. Son preciosos los desnudos, ¿eh? están muy bien, muy bien. Además, unos desnudos nada, nada incitantes, son desnudos eh? preciosos, ¿eh? fijaros en este mismo. Este, muy del tipo de, de, de los desnudos clásicos en que ponían un cortinaje detrás y luego se veía un poco de, de paisaje y este otro desnudo para me parece que es el último ya que tenemos para acabar con este pintor y entrar rápidamente porque se nos hace tarde en el último eh, pintor impresionista que, que vamos a ver esta tarde y que es importante este pintor porque sobre, bueno, hace unos viajes, también hace acuarelas y en los viajes toma eh, distintas eh, acuare vistas de los sitios a donde, a donde va. Él pinta los bulevares de, de París, en este caso es un bulevar de, de París con los coches de, de caballos que vamos a ver. Con, con mucha frecuencia los coches de, de caballos, perdón, de caballos. ¿Eh? una calle de, de parís también la lluvia es un elemento que se usa mucho en, las, en estas obras porque bueno te da mm, mucha posibilidad de hacer contrastes de hacer, de hacer reflejos ¿Eh? fijaros aquí al fondo estos son los campos elíseos y al fondo tenemos, apenas se dislumbra el arco de triunfo. Aquí tenemos un coche que tenía en el techo, llevaba a pasajeros, y vemos aquí a todos los pasajeros con sus paraguas. Cuando regresa a Estados Unidos, en París pasa tres años, cuando regresa a Estados Unidos, a Boston, lo que hace es que prácticamente lo mismo que había hecho en, en París lo hace en las calles de de Boston. Eh, la, es importante la luz según el momento del día o la estación o las, eh, el clima tal y como está. Aquí vemos que es el anochecer, vemos el sol que ya se, se ha puesto, las luces encendidas, estas tonalidades eh, claras, un blanco sucio de la, de la nieve. Y vemos algo muy... Muy impresionista. ¿Qué va a ser el tren? En este caso el tren no lo vemos, pero sí que vemos el humo. Es un puente y ahí vemos el humo de, de los trenes que tanto gustaban a los impresionistas franceses. De nuevo, una calle en la lluvia. Casi todos los que, los que tiene están lloviendo o es pues de noche. Aquí lo que hace es eh, pintar la quinta avenida. Esta es la Quinta Avenida en un día totalmente soleado. Sobre todo este, este pintor lo que hace es eso, es vistas de las calles de París, de Boston y de, y de Nueva York. ¿Eh? ¿Eh? Aquí con la nieve, que casi no nos deja ver lo que, lo que hay entre la niebla y la nieve. De nuevo el puente que hemos visto antes con los trenes las luces encendidas porque ya se va haciendo de noche. Fijaros como ya van cambiando un poco los coches y hay algunos coches que ya son coches mecánicos, no solamente coches de, de caballos. Si ahora nos quejamos del tráfico, fíjense ustedes cómo está esta calle de, de Nueva York de, de, de coches y de viandantes. Es un tema muy impresionista, sobre todo eh Pissarro, ese impresionista que más hace eh, cuadros de este de este tipo de las calles de de París. Este totalmente de noche con todas las luces encendidas. Eh, los, los impresionistas americanos gastan mucho el negro. El negro y los colores oscuros. Ustedes saben que para los impresionistas franceses el negro es un color prohibido. Sin embargo, para los americanos, si tienen que poner negro, ponen negro. Esto es el arco de, de Washington, que es muy parecido al arco del triunfo de, de París, también en un día soleado. Pinta también. algún algún paisaje paisajes ta, bueno estos es de las clásicas amapolas también un tema muy de los muy de los impresionistas y aquí pinta unos jardines eh, de, de, de la casa de una amiga con las flores distintas este es interesante por el encuadre fijaros el el encuadre que hace Medio árbol aquí, es decir, un trocito de árbol aquí, y este otro árbol aquí, y el medio, pues vacío, tanto el cielo, bueno, las nubes, las sombras, pero un encuadre como un poco muy moderno. Eh, Esta es su mujer en un viaje a París, tomando el desayuno. Le de Petit Déjeuner, están en París. Este, de nuevo, es un, un desayuno, en este caso en un jardín. Y esto es Ronda. pasa por España, pasa eh visita Andalucía, hace estas vistas de Ronda. Esta también es una vista, no sé esto no sé si es Ronda o es Córdoba. Esta desde luego lo tenemos muy claro, es la es la vista de la de la Alhambra. Y una serie muy famosa de este pintor es con las banderas. Hace una serie interminable de pinturas con las banderas. A los americanos les gustan mucho las banderas y él por cualquier fiesta lo llenan todo de banderas y este pintor Chase pinta una serie de banderas. Y esta sería la última, que sería la última casa, su última eh, residencia. Con esto doy por terminado porque además ya me he pasado de, de tiempo y únicamente si alguno de ustedes... Tiene alguna duda o tiene alguna operación, se lo agradeceré. Buenas noches.